Bendiciones, mi gente de Trastorno Musical. Y hoy estamos nuevamente en la sección Junior lo dice todo, con Junior Jiménez. Y dime, Junior, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oh, excelente. Ya nueva vez compartiendo con el público de Trastorno Musical. En el día de hoy tenemos un contenido muy interesante donde vamos a hablar sobre un cantante brasileño que mucha gente lo conoce porque se hizo viral en las redes sociales. Desde muy pequeño. Desde niño, sí, se hizo viral. Con tan solo 6 años se hizo viral en las redes sociales, valga la redundancia. Cantante, como lo dije, brasileño, tiene 22 años y es, vamos a hablar sobre José Antonio Viana, mejor conocido como Jota A, que últimamente se hizo viral por algunas publicaciones que le ha hecho, unas fotografías muy controversiales que ha hecho en sus redes sociales, con un cambio tan repentino. No sé si ustedes no están de acuerdo conmigo, un cambio repentino que él ha dado con esas fotografías donde él tiene aretes. Tiene también como rayas. En la sí, un corte de pelo como raro. Y se le ha ido un poco también en la gracia de su rostro. Uh-huh. Y él nació el 8 de octubre, porque hay que resaltar lo bueno primero, antes de, antes de hablar mal de lo que, como la forma que él está actuando a través de sus redes sociales. Él nació en Rondônia el 8 de octubre del 1998 y, como por supuesto, es brasileño. Todos sabemos que se hizo viral en un programa, cantando un programa de Raúl Gil en Brasil, donde cantando se hizo viral por la canción Aleluya. Todo el mundo sabe y lo conoce. Y dijo al principio de su carrera que recibió muchas propuestas. Muchas propuestas de música secular. Sí, recibió muchas propuestas también para cantar música secular, donde él decía que no estaba de acuerdo con esa música, de que no iba a cantar música secular, de que también los padres no estaban de acuerdo con que él aceptara dicha contratación. Y donde vemos el cambio tan repentino que le ha dado en estos últimos días a través de sus redes sociales cantando música secular. Entonces eso quiere decirle que él aceptó cantar música secular ya. Pero antes de que tú sigas, al él publicar esta canción no quiere decir que él totalmente se haya cambiado de bando, por así decirlo. No quiere decir que él no sea cristiano. Pero ya, ¿por qué entonces al principio de su carrera él dijo que no le iba a cantar? Y ahora sí le está cantando. Pero mira, como tú sabes, los tiempos han cambiado. Y vamos a poner un ejemplo. Tú has escuchado muchísimas canciones seculares en la calle. Sí. Y te sabe alguna. Y yo me sé alguna, sí, claro, claro. Pero yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo. Y como son pegajosas, un día tú estás muy tranquilo y se te sale un pedacito de la canción. Debo admitir. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero nunca he dicho que no voy a cantar ese tipo de canciones. Y ahí es que está el problema. Él como cantante dijo que no iba a aceptar cantar canciones seculares y que no iba a cantar tampoco, no iba a aceptar contrataciones, nada de eso. Y vemos el cambio que le ha hecho en su carrera. Pero él no ha aceptado contrataciones. Sí, por eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Él ha cambiado repentinamente y para mí él está descarriado. Él está apartado. Él no ha dicho que está descarriado. Bueno, pero eso es lo que viene pronto ya. Porque mira un ejemplo, Juan Luis Guerra aquí. Sí, porque Juan Luis Guerra siempre ha estado en la música. Y Juan Luis Guerra después fue que se convirtió. Pero hay muchos artistas que cantan canciones que aunque no mencionen a Dios, pero sí son cristianos. Sí, pero en ese caso sí, por él está cantando Tusa. Por él está cantando Tusa de Nicki Minaj y Karol G. No ha cantado una canción de la depresión y qué sé yo qué de depresión. No, entonces, por eso no podemos juzgarlo y decirlo que él no es cristiano. Pero no es juzgando. Lo que pasa es que todos y todas las personas que las siguen a Jota nos hacemos la pregunta de por qué el cambio tan repentino en su rostro, poniéndose también aretes y todo. ¿Ustedes están de acuerdo con los aretes? Eso no, para mí. Déjame explicar mi idea. Sí. El usar el arete no define a una persona. No. Un ejemplo, tenemos a Gabriel EMC, que es un cantante cristiano. Él tiene aretes también. Uh-huh. Y él es un gran cantante y es cristiano. Ok. También tenemos al Philip,
que recientemente se ha hecho... Ha sido muy criticado por eso se de... Se ha hecho un cambio de look en el pelo. Se ha cambiado color rubio o blanco, creo que... Sí, pero en este caso rubio. Es un poquito diferente. Porque el Philip canta canciones urbanas. ¿Tú qué hablaste? Y él no. Él canta canciones de adoración. Pero es un poquito es diferente. La imagen. Es sí, la pero imagen. Son estilos diferentes. Pero mira, Redimido también tiene una raya. Entonces tú dices que porque Redimido tiene una raya, entonces Redimido no es cristiano. Sí, pero el único, yo digo que el único, no, yo no estoy cuestionando las rayas, yo estoy diciendo es que no veo, yo veo el cambio tan repentino que ha tenido Jota en su vida, porque si él antes decía que no estaba de acuerdo con ningún tipo de, esa, de lo que está haciendo ahora, ¿por qué ahora lo está haciendo? Pero que hay muchas culturas diferentes, por ejemplo, en Estados Unidos hacerte aretes no es nada. Sí, la mayoría de cristianos. Un ejemplo, como no, yo no sé la cultura de Brasil, yo no te puedo decir que allá son religiosos o que no lo son. Sí, pero esa no era su línea. Esa no era su pero línea. Si decido cambiar, no podemos juzgarlo y decirle que porque él no es cristiano por sí, eso. Sí, pero el punto está. El punto está. Y también, o sea, yo digo que el tú hacerte un arete, una raya, cambiarte el color de pelo, no define qué tan cristiano tú eres. Claro. Porque tenemos este ejemplo también, Lizzy Parra. Ella tiene un tatuaje y vemos que Lizzy es una persona increíble, claro. Y es una rapera cristiana también muy buena. Y sí. Por eso no debemos definir a una persona. Sí, pero yo no lo estoy definiendo por usar la letra. Pero tú dijiste que viene el contrato. No, permiso. Yo lo que estoy cuestionando de que él no estaba de acuerdo con cantar canciones seculares y ahora lo está haciendo. Entonces, no soy yo el único que está cuestionando eso. Inmediatamente yo publiqué la información en mi canal de YouTube. Mucha gente me acabó muchísimo a mí. Diciendo que no, que cómo yo puedo afirmar eso. Entonces... A mí me conviene que él de una vez publicó una cantando una canción tusa y yo, para hacerles para aclarar ese punto, lo publiqué también ese video donde él estaba cantando tusa. Es que es el y problema. Y diciendo la depresión que, tonta que, y todo eso. Solo ven lo malo que hace, porque mira, tiene canciones como Muéstrame tu gloria, que es hermosa, eso, muy hermosa. En la adoración es la muy duro, en la adoración, pero cantando tusa no. No, pero eso. Eso yo digo que realmente no es nada, porque todo el mundo comete errores también, y porque él cometa un entonces error. Entonces es un error cantar que él está cantando. Claro, ah, pero tú estás conmigo entonces. No, yo no estoy contigo, porque estoy diciendo que todo el mundo comete errores y no podemos juzgar a una persona por eso o por es cómo error se ve. ¿Cuál es el que él ha cometido? Que él cantó, siendo cantante cristiano, y siendo está promocionando otra canción que no es cristiana, que sí. Es la que tú dices que tú usas. Eso yo hallo que sí está mal. Pero criticarlo porque él hizo eso no está bien. No, porque no, realmente no es una crítica. Él es figura pública. Claro, por eso estoy entonces, diciendo que está mal. Porque al ser figura pública y promocionar ese tipo de canciones, eso no está bien delante de los ojos de Dios. No, y yo veo mucha gente que también atacó a Raquel Arias por lo que ella hizo. Claro. Que comenzó a cantar canciones seculares ahora de nuevo. Entonces, ¿por qué no cuestionar a Jota? Es que la gente lo está criticando, no tanto por eso de la canción de tusa, sino porque el cambio de look que se hizo, en la raya y todos los aretes y todo eso, lo están criticando sin saber realmente su corazón, porque él nunca ha dicho que sea descarriado. Pero yo le tengo una pregunta. Ajá, dime. Entonces, al él cantar la canción tusa, es lo que le echó como y no solo más, esa, más leña al fuego de las críticas. Él cantó muchas canciones seculares, no solo fue esa. Claro, porque al mucha gente lo ha dicho. Él, al ser como una persona que solo canta música, obviamente, personas seguro le piden a él, cante esta canción que seguro te quedaría bien. Por ejemplo, las redes sociales, aquí vemos videos que él está cantando este tipo de canciones que no reflejan directamente a Dios, pero tienen que ver con el amor. Uh-huh. Y todo eso. Entonces, sí, porque son cosas diferentes. Que tú cantes canciones de amor no está mal, pero que tú vengas a cantar una canción secular de tusa, vuelvo y repito, y muchas más que mucha gente lo... Porque no soy yo el único que estoy cuestionando. Tú entras a sus redes sociales y entras a la foto donde él publica que tiene aretes y todo eso, y vas a ver que muchos seguidores de él se lo cuestionan y dicen, tú has perdido la gracia, ¿qué pero, te pasa? ¿Por qué lo critican a él si hay muchos cantantes cristianos que tienen aretes y ese tipo de rayas se están diciendo? De ellos. Gabriel EMC tiene aretes. Ajá. Entonces, a Gabriel y en sí no lo atacan tanto como lo están atacando a él porque tenga aretes. Redimido también se hizo la raya del pelo y nadie lo atacó por eso.
Sí, pero como te repito, son estilos diferentes. Pero eso, pero es que cante que música no. secular, que cante música urbana o no, son artistas igualmente. Sí, sí, pero en ese caso, por ejemplo, él comenzó y se hizo viral en YouTube, aquí en República Dominicana, a nivel internacional, cantando Aleluya, cantando canciones Muéstrame tu Gloria, que son canciones de adoración. Entonces se ve un poquito diferente ya en el caso de los urbanos. En la parte de los urbanos tiene más un poquito más de aceptación porque son jóvenes que aceptan esa música mayormente, para que me entiendan. Entonces ya en este caso le hago una pregunta a ustedes. ¿Se le ha ido la gracia a Jota? Yo creo que realmente que se no. Se ve diferente a cuando les comenzó claro todo eso. Claro que se ve diferente porque se cambió el look. Okay. Ahora sí se ve diferente. Pero bueno, mi gente... si seguimos discutiendo este tema, no vamos a ir. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Lo próximo es que él va a lanzar un disco cantando música secular. Para que eso es tus pensamientos. Pero lo vamos a ver más adelante. Y mucha gente me va a dar la razón y van a saber que yo estoy Yo creo que no, porque si Dios lo ha usado a él desde pequeño. Sí, pero él está dando una probadita de lo que viene. No creo. Pero sí, bueno, mi gente, si seguimos en este tema, lo vamos a terminar hoy. Pero déjanos en los comentarios qué piensas tú sobre este tema de Jota a mi gente. Y mi canal lo vamos a dejar el canal de Junior en la descripción. Claro. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Bendiciones. Top, 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 top.